Vamos a hablar hasta ahora con una líder comunitaria de este asentamiento La Victoria. Ella es Marina Velandia. Doña Marina, buenos días. Gracias por atendernos aquí en Marandúa. Aló. Doña Marina, buenos días. Muy buenos días. No le estoy escuchando bien. Sí, doña Marina, estamos hablando aquí en vivo en Marandúa y queremos saber pues qué fue lo que pasó con este incendio, cómo se enteraron ustedes, en qué momento y a qué hora se genera esta emergencia. Sí, el incendio se registró antesito de las 5 de la mañana, fue en la manzana 6, afectó 4 viviendas en donde derribó 2 en su totalidad, fue un voraz incendio, acabó con 2 viviendas en su totalidad. La de Don Dayson de la Estrella y Don Carlos Neuta, dos personas que lo perdieron absolutamente todo, quedaron con lo que tenían encima. Pues en el momento que yo llego, veo que se están incendiando las dos casas, el intermedio de las dos casas. No le podría decir a qué se llevó a cabo, pero lo que sí empiezo a mirar es que la llama empezó a salir por el medio de las dos viviendas. Y fue terrible, eso fue terrible porque en menos de nada, eso fue cuestión de 5 minutos, ya las llamas habían avanzado una cosa tremenda. Lo que se hizo en el momento fue llamar al cuadrante para que nos llamaran a bomberos. La respuesta de bomberos no fue la adecuada, llegó demasiado tarde. La policía, el cuadrante 4, estuvieron estos dos patrulleros ahí adentro con la comunidad. El llamado de la comunidad respondió y todos con baldes. Y todos los vecinos con baldes, echando agua, echando pala, tumbando otra vivienda más acá para poder aislar las llamas, pero fue terrible. Las dos casas de Don Carlitos y la de Dayson quedaron destruidas en su totalidad, no quedó nada, absolutamente nada. Señora Marina Velandia, ¿qué dicen los habitantes de este sector, quienes habitan allí o los quienes son propietarios de estas viviendas? ¿Qué fue lo que causó este incendio? Pues yo estuve ahí hablando con Don Carlos y lo que él me decía es que cuando él despertó ya vio las llamas. O sea, él mismo supo explicarme por qué y el otro muchacho tampoco. La respuesta es que cuando despertaron vieron fue que las llamas. Lo cual pues el muchacho de que estaba en la casa de Dayton, él lo único que tuvo fue la opción de tirarse hacia la parte de atrás y salió por la bombonera hacia la parte de atrás. Y Don Carlito salió a la calle, pero ni ellos saben qué sucedió en sí. Sí señora, en este caso habían, digamos que las casas de al lado tenían familias, tenían niños, ¿cuál era la población que estaba ahí cercana a esa situación? En el momento las casas estaban siendo habitadas, la de Edison por un muchacho que estaba ahí cuidando esa casita, solo había una persona. Y Don Carlos, que es una persona de la tercera edad, es la otra casita que se acabó completamente, también se encontraba solito. Él se encontraba solito, Don Carlos, en la vivienda. No había niños ni nada que ver. Y las dos viviendas a continuación se encontraban desocupadas, o sea, no había personas ahí. Entonces, pues gracias a Dios, no salieron los dos, el muchacho y Don Carlos salieron con vida, están con bien. Pues se perdió todo, absolutamente todo. Sí, entonces... Ahí es donde sí quisiera llamar, hacer un llamado a la comunidad, un llamado al alcalde, al gobernador, las personas que puedan ayudarle a esta familia, porque Don Carlitos quedó solamente con lo que tenía puesto. No quedó con absolutamente nada más en el día de hoy, pues nosotros como vecinos uniéndonos para brindarle apoyo al menos moral, pero sí pedimos a que la alcaldía, los entes de control, los que tengan competencia con este tema nos colaboren para estas familias que lo perdieron todo, absolutamente todo en el día de hoy. Claro, es el momento de ser solidarios y apoyarlos en medio de esta situación y de esta tragedia, porque nuevamente, Omar, los incendios pues consumen en totalidad estas viviendas y la preocupación es que pues la familia queda, o en este caso el señor adulto mayor, pues quedó prácticamente con lo que tenía puesto. Doña Marina, quería preguntarle por, estamos viendo unas imágenes donde los vecinos con baldes, con aguas, trataban de apagar esas llamas. ¿A qué hora se da el llamado a bomberos y bomberos llegó, digamos, a apagar este incendio, o en qué estado estaba cuando llegaron el cuerpo de bomberos? Bueno, el llamado yo personalmente lo hice al cuadrante
al cuadrante porque no contaba con el número de bomberos. Lo que hice fue pedir apoyo al cuadrante 4, lo hice muy a las 5:05 de la mañana, llamé al cuadrante, ellos dijeron que se comunicaban con bomberos porque yo no contaba con el número de bomberos. O sea que bomberos tuvo que verse, supongo yo que se enteró entre 5:10, 5:15 de la mañana, que ya el cuadrante se había reportado con nosotros. Y la respuesta de bomberos llegó ya sobre las 6:20 de la mañana, llegó bomberos cuando ya habíamos controlado la comunidad, habíamos controlado el incendio, ya habíamos logrado, porque como lo pueden apreciar en muchos videos y fotos, empezamos con baldes de agua porque nos quedamos sin, pues, lógicamente al presentarse un corto se nos quedamos sin energía eléctrica, pero de todas las casas de los vecinos alrededor, al frente, los vecinos con baldes, con vasijitas, botando agua. Y así fue como logramos controlar el incendio, los vecinos derribando una casa a continuación, todo lo que lo, para poderse aislar y que no siguiera continuando con de los otros vecinos. A punta de agua fue como controlamos ese incendio y derribando la otra vivienda que estaba ahí al borde, se aisló para que no pasara. Pero la respuesta de bomberos sí fue sobre las 6:20 de la mañana. No llegó temprano, y cuando ellos llegaron, pues ya el incendio estaba totalmente controlado, ellos llegaron, pues sí, a botarle más agüita a lo que estaba ahí, pero el incendio lo controló la comunidad. Eso sí, quiero ser clara y enfática, que fue la comunidad unidos que controlamos el incendio, y los patrulleros de la policía que nos colaboraron, ellos estuvieron ahí colaborando para controlar ese incendio. Sí, el reporte que nos daba el teniente de bomberos, doña Marina, era que habían llegado más o menos sobre las 5:40 de la mañana a atender esa situación. Pero bueno, usted nos está diciendo algo diferente. En este caso, doña Marina, ¿cuál es el estado en este momento? ¿Qué está pasando allí en esa cuadra? Pues, ¿qué está pasando en la cuadra? Pues la tristeza total, todos estamos tristes. Como vecinos, como comunidad, estamos tristes porque ya cuando amaneció y empezar a mirar la magnitud de que las casitas están quemadas, de que los enseres de las otras dos casas están tirados en el agua, en la calle, pues es triste, es un panorama que no se lo deseo a nadie, de ver la tristeza en el rostro de nuestro vecino Carlos, que es una persona que lo perdió todo, una persona ya de la tercera edad. Es triste, triste y lamentable ver la situación de que hay que se les quedó el esfuerzo de tantos años. Entonces, claro. Sí, muy tristes. Como comunidad nos sentimos tristes, totalmente, profundamente tristes, porque estamos ahí y lo único que podemos hacer es pedirle ayuda a toda la comunidad que nos pueda colaborar para estas personas que lo perdieron todo. ¿Hay alguna línea? Uno no se espera que estas cosas sucedan, la verdad, uno no lo espera. Claro, no, es que esto, pues, la verdad nos impresiona, sobre todo que afortunadamente haya podido, pues, parar esas llamas y no hayan sido más viviendas, porque podría haber sido mucho, mucho peor. Doña Marina, ¿habrá alguna línea telefónica que se vaya a habilitar para que las personas puedan, no sé, de pronto darle alguna donación? Aquí el tema es que necesitan desde colchones, desde cualquier tipo de enseres que de pronto uno tenga en la casa que ya no esté utilizando, para que estas personas puedan pues recibir al menos o comenzar de nuevo a tener un lugar donde vivir. ¿Habrá alguna línea telefónica? Pues hasta donde tengo entendido, los dos, don Carritos perdió todo, no sacó ni el teléfono siquiera, es que es una de las personas afectadas, él no sacó nada, el otro muchacho también perdió absolutamente todo, no lograron tener línea. Lo único que yo sí diría, que de pronto en este caso se pueden con el presidente de la Victoria, yo ahorita les paso el número del teléfono del señor presidente, que con él estaríamos como ahí en contacto, mientras más tarde, pues yo ahorita me voy a reunir otra vez con don Carlos y a ver qué se logra hacer y qué, para dónde se cogemos, porque pues es triste, que sí se necesita. El nombre de las dos personas afectadas es don Carlos Neuta, Dayton de las Priegas, la casa de don Dayton de las Priegas, la casa de Ligia Castro y la casa de Luz Miriam Pineda, son las cuatro personas afectadas.
Sí, señor. Pues lamentamos esta afectación. 4 viviendas entonces afectadas, 2 consumidas en su totalidad, es lo que nos está reportando hasta ahora la líder comunitaria Marina Velandia desde el sector de La Victoria. Doña Marina, muchas gracias por atendernos. Nos unimos a esa tristeza que ustedes hoy como comunidad sienten en medio de esta situación, esta frustración que se presenta con el incendio, que hasta el momento pues no se ha conocido la causa, ¿no? La policía ni los bomberos han dicho qué pudo haber ocasionado. No, en el momento todavía la causa está desconocida. No se ha obtenido todavía qué pudo haber ocasionado el incendio. Pues lo que se rumora es que fue un cortocircuito, es lo que se argumenta, pero no está claro todavía. Y muchas gracias, Marandúa, y Dios quiera y que los que nos quieran ayudar a estas familias, a don Carlos, a Edison, que están totalmente destruidas, que quedaron sin una ropa para colocarse, que quedaron sin nada, por favor, que nos colaboren para estas 2 personas que están ahí. El adulto mayor está bastante agobiado, necesita, porque es una persona que lo único que él tenía acá era su casita, y es una persona bastante enfermita y ahora quedó en esta situación tan crítica. Sí, señor, pues lamentamos de verdad esta situación para ellos y nuestra solidaridad. Estamos atentos a cualquier número o cualquier mensaje que podamos difundir aquí en la emisora. Doña Marina, cuenten con nosotros, estamos muy pendientes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted. Yo me reúno con ellos a ver a qué número se pueden comunicar con don Carlos y con la otra persona, que son los directamente afectados, para que se comuniquen directamente con ellos y le hagan llegar sus ayudas, sus aportes a ellos. Sí señora, estamos muy pendientes aquí con nuestro reportero y con nuestros números para poder apoyarles. Gracias, hasta luego. Marina Velandia, líder comunitaria del